vas, Joe? Oh, ok. ¡Diablos! De verdad que me molesta perder contra estos desgraciados. A ver, no tenemos más misiones secundarias por el momento. Pero vamos a desbloquearle los lugares de fotos a Peter para tenerlos en memoria. Eso. ¡Woo! Genial. Menos mal que ahora me percato que no mencioné algo en el primer juego, en el de Miles y este, gracias a Dios, no hay No es mi equipo favorito de cómics. robots, pero está bien. La próxima traeré premios para perros. No es por presumir, pero yo los habría programado mejor. Ok, en uno de estos edificios había una caja, la vi. Ustedes también la vieron. Ahí estás. Más piezas tecnológicas. A los trajes también se les agrega. ¡Eso! ¡Wow! Spidey tecnológico. ¡Uy, qué geniales están los colores! Me gustan, me gustan. Me gusta este. Buenísimo. A ver, vamos a revisar por acá. ¿Me dejará ir? Ya sé que tengo que ir a la misión principal. De hecho, ahora voy a eso. ¿Será por donde vive Peter acá? Tiene que ser, ¿eh? Se me hace, se me hace. O capaz que esta es la mansión de los X-Men. ¡Wow! ¿Estás abandonando el área del juego? Regresar al juego. Ok, llegamos al límite. Al límite imposible. No se puede cruzar por ahí, ¿eh? Eso nada más hay de Brooklyn. Wow. Qué fiasco. Bueno, no tanto, pero... O sea, ustedes me entienden. Dos lugares de cazadores. Oh, no. Ahí vamos. ¡Woo! Excelente. Uy, no veo nada. Muchos árboles. ¡Ah! ¡Ay, demonios! Aquí sí que la vamos a joder. Parece que Pete tenía razón. Eso es un escondite de cazadores. Tal vez pueda averiguar si hay una base cerca. Oí que desafiaste a Kraven una vez. ¿Es cierto? Hace un par de años. Vi que estaba tratando de enseñarnos. Me derribó como si fuera un cachorro. Pero, ¿cómo estás vivo? Perdonarme la vida fue un cumplido. ¿Qué hacemos? Eres un cobarde, arañita.
Ya llegó el descanso que ordenaste. Tu máscara será mi trofeo. A ver. Dime dónde está tu base. Al diablo. ¿Alguien pidió refuerzos? No es muy amable de su parte. ¡Au! Ven aquí, pajarito. Cuéntame una historia. El mapa de una base. ¿Habrá forma de que me muestres qué me espera allá? Rotar. Si desactivo el relé, no podrán llamar refuerzos. Bien. Así que has estado en otros dos escondites en Harlem. Muy bien. Será mejor que vaya a los otros escondites. Quizá me conduzcan a una base. Parece que a eso vamos, porque allá hay otro de estos lugares. ¡Wow! Estuvo buena esa, ¿eh? Mini misión de infiltración. Vamos con un nuevo traje. ¿Estos no son iguales los dos? Yo creo que sí. Ahí vas. Aquí voy. Quédate ahí. Todo esto es un sueño. ¡Evadirás de nuevo! Cuidado. ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Encontré un cuerpo!
Uh-oh. ¿Refuerzos? ¿En serio? ¿No podían conmigo solos? ¿Qué decir? Oh. ¡Objetivo fijado! ¡Ah! De acuerdo. Echaré un vistazo. Solo voy a echar un pequeño vistazo. Eso. A ver. ¿Qué más vamos hay a en buscar? Esta base? Un par de telarañas y listo. Muy bien. Aún necesito la ubicación de la base. Un escondite más. ¿Dónde estará ese escondite, eh? Pero por el momento ya hemos ganado bastante. Perfecto. Más habilidades. Vamos a los mutuos. Perfecto. Ahora sí, creo que ya podemos irnos a la misión principal, totalmente. Vamos a elegir el traje de la historia, por supuesto. ¿Podemos hacer viaje rápido hasta acá? Ahí no. Ah, pero acá... ¡Sí! ¡Woo! Excelente, a cualquier punto. Ahora sí que sí, vamos a la historia. Vamos a encontrar a Felicia. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Parece que saquearon el lugar. Es el momento perfecto para usar la tecnología mejorada de realidad aumentada de Ganki. ¿Marcas de rasguños? ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas de arañazos con rastros de metal. Las revisaré para ver si coinciden con sus garras. Debo aislar los componentes moleculares de la limadura de metal que encontré. ¡No! Ok, bien. ¿Cómo diablos será esto? A ver. Ajá. Bien. Bien. ¿Entendido? ¡Tungsteno! ¡Coincide! Listo. Es ella. Rayones de sus zapatos. Parece que tenía prisa. Estaba agarrando algo de esa caja en la pared. Parece una caja de seguridad, pero está vacía. Obviamente. ¡Cazadores! Con esto puedo reconstruir la escena. Es el modo detective de Batman esto. Pero huyó. Ya están pisándole los talones. Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores. Podría estar... Manténme al tanto. ¡Wow! ¡Oh! Debe ser ella. ¡Maldición! De ser una advertencia amistosa, pasó a ser una misión de rescate muy rápido. Espero que no sea demasiado tarde. Felicia es ingeniosa, pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores. ¿Te preocupa la expareja de tu novio? ¡Qué compasiva! ¡Oh, por Dios! Parece que se acaban de ir. ¿Hay pistas de dónde fueron? Déjame escanear el área para ver.
Debe estar detrás de eso. Vamos. ¿Qué pasé por alto? Está difícil. El conejito obviamente no es. Ah, ok. Se dañó la línea con la explosión. Me pregunto qué enciende. ¿Un generador? Me pregunto qué se supone que alimenta. Okay. Otra caja de seguridad, pero sigue cerrada. Arriesgó su vida para abrirla. Debo abrirla, pero no hay electricidad. Si ato el generador con la telaraña, podré acceder a la caja. Eso se ve bien. Y ahora de ahí a... A ver, ¿a qué punto? Obviamente. ¿Cómo reconecto la electricidad? Ajá. Ya y... casi. Eso es. Funcionó. Entré. ¿París? MJ, ¿hablas francés? Para nada, pero mándame lo que encontraste. Muy bien. ¿Hay una especie de manual de instrucciones para una varita de Guatón? ¿Guatón? Voy a investigar. Dame un minuto. Cazadores. A donde vaya, debería seguirlos. De acuerdo con una traducción de la Arcana Misteriosa, esa varita es antigua, de antes de Cristo. Supuestamente, quien quiera que la tenga puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra. ¿O sea, magia? Si consigue algo como eso... Se me ocurren algunos usos para eso. Miles, concéntrate en el plan. Preparados. Es nuestra. ¡No me jodas! ¡Sancta Sanctorum! ¡El Doctor Strange! No hay duda de que está dentro. Acabaré con estos cazadores. Haga lo que haga esa varita. Lo hace de maravilla. Siento que toda esta cacería ha estado llena de sorpresas. Concéntrate en nuestra presa. No volverá a escapar. ¡Qué loco! Uy, lo tengo. Perfecto que hayan usado a otro personaje, aunque no lo muestren, ¿eh? Porque creo que no lo van a mostrar. Pero está bueno el hecho de que te hagan entender que existe. Más allá de un cameo. Black Cat se está divirtiendo mucho. O yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta. Gracias por tu cooperación. No eres tan discreto, Spider-Man. Tómala. De ese lado también. No,
iré a revisar. Había escuchado rumores de que pasaban cosas raras dentro de este edificio. Parece que los rumores eran ciertos. Intenta distraernos. Pasan muchas cosas ahí. Black Cat. Nadie vio eso, ¿verdad? El francés de la postal dice... Mi razón para vivir, el tiempo es limitado. ¿Nueva pareja? ¿Con Felicia? Nunca se sabe. Esto no me importa. ¡Uh-oh! ¡Lo encontré! ¡Está ahí arriba! ¡Pásenlo de ahí! Ok, se bugueó el juego. Hay que aprovechar el bug. Okay. A ver. ¿Qué diablos? Escuché algo. ¿Qué? ¿Otra vez? Okay. Espera. A ver. Otra vez. ¿Y eso qué es? Aquí. ¡Ahí! ¡Es el niño! ¡Adiós! Ese fue el último. Ahora sí. Ahora veamos dónde está Felicia. Es la primera vez. La arañita quiere jugar, ¿no? ¡MJ! ¡Oh, por Dios! ¡Y la magia es muy real! ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat, ¿podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al Océano Pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún no usas el viejo tanque. Tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡Entrenele! ¡Felicia! ¡Oh! ¡Voy a lastimar a alguien! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué sagrado! Podemos hacer esto rápido. Detendremos al tipo que intenta matarte. ¡Roba su propio artefacto místico! ¡Oh, por Dios! ¡Ni siquiera traje una bufanda! ¡Genial! Esa varita podría llevarnos directo a Kraven.
Esto nunca fue sobre Kraven. ¡Ayudas a detenerlo! Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita, ahora. Si tan solo descifrara cómo avanzar más de 3 metros con esto. MJ dijo que no confiara en ti. La pelirroja es lista, tú toma tus decisiones. Oh, hay que pelear por el momento. ¡Es mía! ¡Deberías irte! ¡Usa un portal! El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro. Parece que estás mejorando. ¡No lo suficiente! Vamos a averiguar cómo funciona. ¡Juntos! ¿Qué? Aquí sos tan intrépida. ¡Dime, Spider-Man! ¡No, niño! Está bien, Spider-Man. Muéstrame lo que tienes. ¡Detrás de ti! ¡No te vieron venir! ¡Toma! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡Woohoo! ¡La varita! ¡Cuidado con su patada de giro! ¡Genial! ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Tú tienes telarañas! ¡Dale a la torreta y derríbala! ¡Oye, Spider-Man! ¿Crees que vinieron a ver a León Marino? ¡No! ¡Quiero verlo! ¿Sabías que los leones marinos nadan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concéntrate, cazadores! ¡Demasiados! ¡Kraven sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡Detengan a la araña que la ayuda! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¡Objetivo a la vista! ¿Qué tal te llevas con los perros? ¡Soy más de gato! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡Peor! ¡Cuiden los portales! ¡Sorpresa! ¡Está en todas partes! ¡No puedo capturarla! ¡Atacan con todo lo que tienen! ¡Creo que es la última vida que me queda! ¡No! ¡Vamos a llevarte a París! ¡Tu novia te necesita! ¡De verdad! Oh. ¡Eres Spider-Man! ¡Lanzo ahora! ¡Voy a disparar! ¡Oh! ¡Eso! Toma. Concéntrate. Piensa. Torre Eiffel. Au revoir, Felicia.
Muéstrame a Lee. La nota decía, chicos, para el que no sepa inglés, ¿qué dice ahí? No sé inglés. Decía, lo siento, te debemos una, gracias por todo, de parte de Wong y el doctor. Oye, ¿qué le pasa a Felicia? Está a salvo, por ahora. ¿Terminaste tu historia? Acabo de enviárselo a Jonah, deséame suerte. ¡Tú puedes! Hijo, ve a Coney Island. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno, abrirá una nueva atracción allí. Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores. Buen punto. Y adivina quién más estará en Coney Island esta noche. Pista, llevas como un año perdido por ella. ¡Vamos, viejo! No me digas, viejo. Viejo, Gilito están hechos el uno para el otro. Si no la invitas a salir, romperás las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de ver a Misterio. Ok. Estuvo buena la misión de Felicia, pero no le creo nada. Es mentirosa de porquería. Se quiso salvar ella sola. No le crean. Ok. Wow. De verdad que fue una tremenda misión la que pudimos resolver. Bueno. A ver. Ah, para Peter. Perfecto. Eso mismo. Wow. Araña Escarlata. Este es Superior Spider-Man, ¿verdad? Traje superior. El traje anti-Oak. Wow. Ese es un buen traje. Equipada. Oh. Perfecto. De la animación. Buena. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Yo, la verdad, lo disfruté muchísimo. La tremenda referencia a Doctor Strange es buenísima. Te da a entender que todo el universo de Marvel aquí está vivo y consciente de los eventos de Spider-Man. Y también de que Wolverine está conectado al universo este, por supuesto. Y que los Vengadores también están. Y ojalá que aparezca Daredevil en algún momento. Ya va siendo hora. ¡Upa! Si los reportes provenientes de Brooklyn son ciertos, estos Spider-Man se han vuelto más poderosos de lo que temíamos. Portales mágicos, vagones de trenes desapareciendo de las vías, camiones de bomberos volando por los cielos nocturnos. Y el Spider-Man nuevo está justo en el centro. Las telarañas y los daños a la propiedad no fueron suficientes. ¿Ahora hay que añadir artes místicas a la mezcla? ¿Su deseo de destrucción no tiene límites? Casi me siento mal por esta pobre alma destinada a una vida de criminalidad y degradación. Hablando de eso, parece que Spider-Man fue cómplice de la notoria ladrona Black Cat. Seguro sus disfraces están hechos con la misma tela corrupta. Si su vínculo no presenta una imagen lo suficientemente clara de las intenciones de Spider-Man, entonces les tengo una pequeña historia. Los Spider-Man aparecieron y de inmediato llegó el grupo que ahora conocemos como los Cazadores. ¿Ya está más claro? Estos Spider-Man son imanes para los malhechores. Aunque parece que Black Cat desapareció. ¡Qué alivio! Si la magia sí es real, entonces debemos mantener la esperanza de que alguien por ahí la use para el bien y elimine la mancha de nuestra ciudad conocida como los Spider-Man. Espero que pasemos un día sin otro incidente de arañas. Perfecto. Muy bien. Antes de terminar, entonces vamos a hacer la misión que nos queda de Peter. Vamos a cambiar a Peter ahora, en un rato. Cuando terminemos con estos imbéciles. ¿Esos cazadores preparan una emboscada? ¡Ahí! ¡Es el niño! Hermoso puesto de vigilancia, equipo. ¿Les importa si lo derribo? ¡Uh!
¡Rápido! ¡Bloquéalo con tu arco! ¡Que no los atrape! ¡Wow! ¿Quién hizo eso? ¡Eso! ¡Oh! ¡Terminado! Sí, pude haberlo arreglado. Pero si yo hice las tres patadas, ¿por qué no me dieron el punto? ¡Diablos! Nivel 23. Más habilidades. Perfecto. Vamos a darle a los conjuntos o a Pit. Vamos a darle a Pit. Los Spider Prisa, entrada, tres primeros objetivos. Perfecto. Hablando de técnicas, ¿cuál otra técnica existe para darle? Ah, perfecto. Estamos bien. Por ahora no tenemos muchas. Perfecto. Ok, es hora de cambiar a Peter. Excelente. Vamos a hacer la última misión que nos queda y luego en la próxima iremos por Misterio, porque aparece Misterio en este juego. No, de verdad que fue muy bueno. Bueno, Insomniac antes de este juego hizo Ratchet & Clank. Así que se entiende que usaron la tecnología de Ratchet & Clank de cambiar entre dimensiones con Rift Apart. Así que, wow, qué genial. Eso. Veamos. Más cosas de científico. Oh no, son las abejas otra vez. Es la doctora. Digo, doctore. Peter, gracias por tu ayuda. Al igual que la vez pasada, estamos entrenando a los drones para identificar depredadores como ratas y lobos de abejas, para cuidar las cajas con los panales. Bien, vamos a ponernos en marcha. Ok. Es hora de la práctica de tiro. Con espaldas abejines, edición 5. Así se comportan las abejas reinas de Queens. Estas son abejas de Queens, que sin duda no son. Depredador no identificado detectado. Ay no, ¿qué es eso? Será mejor revisar. Es un pájaro. Vaya, ese pájaro va por los nidos para tratar de comerse a las abejas. Ajá. Pero Pidae albicolis. El pájaro come abejas de cuello blanco. No dice el nombre. Debo ahuyentar a este pájaro de vuelta a su origen. Me pregunto si este dron tiene un modo de mundo real. Genial. Ahora puedo hacer que este pájaro se mueva. Perfecto. Es suficiente para molestar al pájaro, pero no para lastimarlo. Toma, muere. Podré ver si hay otro. Oye, pájaro. No puedo seguirte si no te mueves. ¡Sigue adelante! Te ayudaré un poco. Así eliminamos a todo el nido, ¿verdad, Pit? Muy bien pensado. ¡Arre! ¡Arre, pajarito! Sigue moviéndote, amigo. Debo dispararle para sacarlo. Te tengo, pajarito. No puedo permitir que te comas las abejas de Queens, ni a las abejas reinas. Así que este es tu hogar. Debes haber escapado de aquí y haber salido a tomar un refrigerio. Se abrió la puerta. Será mejor cerrarla antes de que vuelvan a escapar. Ok. Bien, creo que terminé por ahora. El dron piloteará de vuelta a la base en poco tiempo. No sé si los pájaros que me dejas son una amenaza en toda la ciudad, pero se lo mencionaré al doctor y yo. Sin duda deberíamos programar a los drones para buscar cosas pacíficas como esto. Ay, Víctor Ugarte.
Ya sé por qué Carlos II ya no quiso doblar a Jonah Jameson. ¿Qué habrá pasado, eh? Bueno, soy Matt, espero que lo haya dicho. ¡Uy, genial! Premio doble. Hayas disfrutado esta parte de Spider-Man. Para la próxima, iremos a la misión principal, por supuesto. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Hay más? Por favor. Ya, vamos a hacer esto. ¡Woo! Claro, eso fue por el la misión que tuvimos con Black Cat. ¿Los cazadores se reabastecen? ¿De dónde viene todo esto? No me suena el nombre en la lista de los barrios. Encargado de la ropa de Kraven en los celos. Ah, no la corté. ¡Es Spider-Man! ¡Que no escape! ¿Día de mudanza? ¡Ojalá se vayan de mi ciudad! ¡Objetivo en la mira! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Hey! ¡Es la brigada de la diversión! ¡En el cielo! ¡Cuidado! ¡Eso! Muy bien. Estaré nervioso al menos durante 20 minutos. Excelente. Bien, doctor Young. Andando. Otra vez. Es... La cosa es, repítelo hasta que te lo creas. Prácticamente. Ahí estamos. Hola, Peter. Hagamos una última sesión de entrenamiento. Ya sabes cómo es. Ayuda a que el dron identifique tanto depredadores como ubicaciones ideales para los canales. Solo hay que encender el dron. Hay que practicar un poco. Ok. Siempre es genial volar sobre el cordillo. Muy bien. Otro menos. En el blanco. A ver, ¿dónde más? Siempre me ha gustado Prospect Park. Ok. Perfecto, uno. Muy bien. Esta misión. Sí. ¡Oh, no! Al garaje. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien se robó el dron? Me dirigiré a su última ubicación antes de que desapareciera. Veré si averigua dónde fue. Ay, no hay rastro del dron. Ni de alguien. Esos tipos dijeron algo sobre un garaje. Hay un par cerca. Si puedo encontrar el correcto, debería.
debería poder reconectarme al dron desde el techo. No hay señal. Aquí no es. Tampoco, seguramente. Tiene que ser más lejos. Siempre es donde es más lejos. Nunca es donde está en primer lugar. Conectémonos a la señal de video. ¿Qué es este lugar? Y lo más importante, ¿cómo entro ahí? Hay un montón de cajas. Más abejas. No sé por qué estos tipos están coleccionando abejas. Pero sé que no deben estar encerradas aquí. Será mejor que active el modo láser sónico. Matemos dos abejas de un tiro. Las liberaré y ellas me ayudarán a abrir esa puerta. ¡Están por todas! ¡Son un enjambre! ¡Hola! ¡Conozcamos a nuestros nuevos concursantes de pie sobre la cara! ¿Spider-Man? ¡Drone! ¡Modo seguridad! ¡Vuela a casa! Chicos, una pregunta. ¿Por qué abejas? ¿Qué? ¿Nunca oíste hablar de nichos de mercado? ¡No es ese tipo de nicho! ¡Lo siento! ¡No tenemos en... nicho de mercado! ¿Vas a repetir? ¿Es verdad? ¡Llegan tarde! ¡A él! ¡Vamos, chicos! ¡Debe haber formas más sencillas de ganar dinero! ¿Qué demonios te importan las abejas? ¿Saben cuántas plantas existen gracias a las abejas? ¡Tienen un papel importante en...! ¡No les importa! ¡No tanto! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Uf! ¡Esos fueron todos! Sin duda le contaré a los doctores Young sobre esta operación de caza furtiva. No es bueno para las abejas, ni reales ni drones. A ver, Ya no es gracioso, ya ahora sí es molesto lo de doctores. Es repetirlo, ya saben que nos molesta que se hable como imbécil, y es repetirlo hasta que te hartes y lo aceptes. Y no, o sea, es un asco. No voy a hablar así. No tengo ni idea por qué insisten. Pero bueno. Ahora sí, soy Matt, espero que lo hayas disfrutado. A pesar de la estupidez, pero es un juegazo en todo caso. A mí me gusta la historia y también las misiones. Menos lo de andar... Nunca más me manden a esa universidad, por favor, o instituto. Para la próxima, Misterio. Bye bye.